Gente, bueno, hoy qué tenemos, hoy tenemos un bajo Squire Jazz Bass Deluxe 4. Viene la versión 4 y 5 con números romanos. Que es, bueno, básicamente una línea linda de Jazz Bass de Squire activos. O sea, están dedicados a activos. Generalmente las líneas Classic Vibe, Vintage Modify, Bullet, California. Ahora se me viene alguna en la cabeza, bueno, Affinity, Standard. Son bajos pasivos. Y como bueno, los músicos de ruta que van directo a consola en diferentes géneros piden un activo, sale esta versión. Este bajo tiene unas características muy particulares que ahora las voy a pasar a mencionar. Fíjense, bueno, vamos a comenzar con lo más llamativo. Esta trastera que parece de ébano. Bueno, este material no es madera, esto es una resina que le han puesto el nombre de ebanol. Seguramente debe ser polvo de ébano o algún compuesto oscuro, ¿no? Mezclado con una resina plástica. Gibson lo está usando mucho en las Les Paul Custom. También en otras guitarras asiáticas se usa también el micarta, que también son resinas mezcladas con telas y otros compuestos orgánicos. O sea que ahora en el mundo del instrumento se está usando mucho el tema de compuestos artificiales, digamos, ¿no? Este bajo tiene 20 trastes, la escala 35 común de Jazz Bass. Tiene unas clavijas de acero, no de fundición, están muy buenas las clavijas. Está hecho en Indonesia, esperen que enfoco. Está hecho en Indonesia, no está hecho en China. Es un perfil C, muy muy cómodo, fino. Trastes medium, tiene trastes chiquitos, o sea que más la orientación va hacia el jazz, no hacia el funk slap. Tendrían trastes más gruesos. Está muy bien laqueado, está bien terminado, con terminación poli. Fíjense, un puente de bloque grueso de acero. No sé si los saldes serán de diecast, pero esto está muy bueno. Tienen el micrófono, deben ser solamente la línea del Nico 5 de Squire, pero la parte suculenta del bajo es el activo. Tiene un activo de 3 bandas con un switch de pasivo activo que encima realza frecuencias medias y también las quita en el pasivo. ¿Esto para qué es? Normalmente se entiende como un switch para hacer slap, ¿no? Y bueno, tenemos volumen en el primer control, tenemos blend para mezclar los micros, este es el selector de micros. Y acá tenemos graves, agudos y medios, ¿no? Acá tiene un pote que es concéntrico. Este mide los agudos, este mide los graves. ¿Cómo es? Y bueno, es un instrumento lindo para trabajar, para hacer ruta. Como tiene muchos tonos, se pueden obtener muchos sonidos, lo cual es muy versátil. Aquí tiene el acceso a la pila. Muy bien terminado el circuito. La verdad que para muchas cosas es preferible este instrumento y no los bajos modernos estilo, yo que sé, Ibanez, Cort, así, Yamaha. A mí es un bajo muy muy aconsejable para muchos músicos de ruta. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo suena. Un abrazo y espero que les guste.